Para ahondar un poco más sobre este tema que estábamos observando en la nota anterior, hemos invitado a la ingeniera Carmen Fares, directora financiera de la Municipalidad del Cantón Girón, para que nos dé a conocer mayores detalles sobre este proceso o procedimiento que requieren los comerciantes locales para poder convertirse en proveedores de la Municipalidad del Cantón Girón. Ingeniera, bienvenida. Esta planificación que se tiene por parte de la municipalidad, veíamos en la nota, ¿a qué obedece, o si podemos ahondar un poco más en este tema? Muy buenas noches, Eloy, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los que nos miran y nos escuchan por este medio. Gracias por la apertura y para nosotros poder así informar a nuestros mandantes. Básicamente, este proceso de capacitación ha iniciado con el objetivo de hacer una reactivación económica a través de nuestros, digamos, medios acá, negocios que tenemos. Hay locales que ofrecen productos y servicios. Sin embargo, lo que se viene viendo en historial atrás es que no se ha tenido la apertura para los pequeños proveedores. Sin embargo, dentro de las políticas que maneja la ley de contratación, políticas también que lo establece la Constitución, establece que nosotros debemos dar la prioridad a nuestros proveedores locales, y en caso de que no exista dentro de la localidad, se puede ver a nivel cantonal, provincial y por ende nacional. Sin embargo, la administración de nuestro alcalde, señor José Miguel Ushca, ha visto prioritario trabajar con nuestros proveedores. Si nosotros, siendo de acá de Girón, no tenemos ese optimismo, esa colaboración de hacer un trabajo en equipo entre municipalidad y la sociedad y por ende nuestros proveedores, imagínense, ¿quién va a dar la apertura si no es nuestro propio cantón? Esa ha sido una de las necesidades principales, y también ofrece a ciertas sugerencias de algunos proveedores que también comentaban que anteriores administraciones siempre tenía proveedores específicos para trabajar. Siendo así, la administración hemos venido trabajando desde que se han dado diferentes eventos, contrataciones en adquisición de materiales o servicios, se ha tratado de dar a muchos proveedores de la localidad. Eso nos ha motivado a nosotros como administración a dar estos talleres de manera gratuita. El objetivo es que para algunos negocios son pequeños que existen aquí en la localidad, sin embargo no tienen el RUC y es difícil para una institución pública justificar esos gastos. Entonces nosotros, lo principal documento, aparte de un requerimiento interno que se maneja en la municipalidad, es una factura o nota de venta del RICE, obviamente, para nosotros justificar estos gastos. Todo eso a nosotros nos ha motivado también para nosotros capacitar de forma gratuita a todos los proveedores. Se hizo una primera convocatoria, como estaba en la nota, sin embargo no hubo la acogida esperada, por lo cual se acogieron unas sugerencias de los proveedores que en esa ocasión participaron, de que se hagan convocatorias masivas, lo cual se hizo este fin de semana, se ha trabajado. Esperamos el día de mañana a las 4 de la tarde en la sala del municipio tener la acogida, la apertura también, digamos, del optimismo de los proveedores existentes que asistan a esta reunión, para ver, digamos, la disponibilidad. Obviamente el tiempo, las horas que se van a capacitar van a ser no solo teóricas, van a ser prácticas también, ya que muchas veces la teoría no ayuda mucho. Obviamente es un pilar fundamental para hacer la práctica. Sin embargo, la capacitación que se va a brindar a los diferentes proveedores establece la parte, digamos, 50% que va a ser teórica y el 50% práctica. En lo que es cultura tributaria es un tema principal, ya que lo principal para nosotros es ofrecer un bien, un servicio para las diferentes instituciones públicas y por ende también privadas, porque si usted no tiene una factura, no se puede dar el servicio. Es conocer de manera general cuáles son los requisitos para obtener lo que es el RUC, la modalidad de declaración, dependiendo de la actividad, si es mensual, semestral. Es una primera fase de la capacitación. La segunda fase es lo que es compras públicas. Igual nosotros ahí tenemos que dar a conocer a nuestros proveedores la modalidad, cómo tienen que hacer la obtención del RUC, que es un registro único de proveedores, lo cual se obtiene en el sistema de compras públicas. Es un proceso que se lo maneja más virtualmente. Con esto, los proveedores que se inscriban en el RUC van a tener la oportunidad de ser oferentes para la Municipalidad de Girón, no solamente acá en Girón, pueden serlos a diferentes municipios de otros cantones, así como nosotros hemos mandado a la contratación a través del portal de compras públicas, diferentes procesos, el tema de adquisición de materiales, consultorías, bienes y servicios de manera general. Sin embargo, no se han inscrito proveedores de la localidad, entonces nosotros tenemos que saber si ellos están inscritos en el RUC o simplemente, digamos, no les interesa participar, porque nosotros hemos tenido proveedores de otros cantones. Ya, ahora, esto puede dar alguna confusión a personas que no están o no estamos tan involucrados con en el aspecto tributario, como hablamos del RUC,
hablamos del RUP, que es algo distinto, ajá, incluso suena parecido, alguien parecido podría confundirse. Uh-huh. Pero conocer el RUC, ¿qué es y qué es el RUP? El RUC es el registro único que nosotros obtenemos para nuestra actividad. Entonces, por ejemplo, digamos, yo siendo mi persona, yo anteriormente ofrecía servicios profesionales, lo cual saqué mi RUC. Eso me permite a mí dar servicios profesionales, obviamente, para a personas naturales que obviamente tengan actividad económica o para instituciones. Ya, todo negocio, toda actividad sí necesita un RUC. Sí, si nosotros queremos, poniéndome en la parte de siendo proveedor, si yo quiero trabajar con instituciones públicas o privadas, yo necesariamente tengo que sacar el RUC, que es un registro único de contribuyente, porque si yo no tengo ese documento, es un documento habilitante que es una puerta para yo poder ofertar mis servicios y mis productos a las instituciones públicas y privadas, ya que en las dos instituciones lo que me piden es, yo ofrezco un servicio, servicios profesionales, dice, está bien, yo le tengo que cancelar, pero deme su factura. Una factura y si legal. Factura legalmente validada por el SRI, también se maneja en el SRI lo que son las notas de venta, que es del RICE. En este caso del RICE también es un documento válido que es habilitado por el SRI, sin embargo, el RICE tiene sus limitantes porque depende de la actividad y ciertos montos que ellos tienen que facturar mensualmente. Una persona o una empresa que se maneja a través del RICE puede también obtener el RUP. No, el RIS es exclusivamente para pequeños artesanos, porque por ejemplo, las personas que están obligadas a llevar contabilidad con un capital que operen de $60,000, un ingreso de unos $100,000 aproximadamente, gastos de $80,000, necesariamente tienen que tener el RUC. El RIS son para pequeños artesanos, por ejemplo, pueden ser, digamos, para pequeños negocios, acá un ejemplo, el tema de artesanías y genera, también pequeños restaurantes, porque le establece según el ingreso que ellos tengan una proyección por año de percibir, les dan un monto, facturación. Hay montos de $150 en el RIS que pueden facturar mensualmente, de $200, eso depende básicamente de la actividad que esté dando esa persona. Pero ¿quién tiene el RICE puede ser proveedor del municipio? Sí, teniendo el RUC o el RICE o igual emiten facturas o notas del ventes validadas del SRI, son proveedores de cualquier institución pública o privada. Ahora, ¿en dónde entra entonces el RUP? Ahora, el RUP es otro tema que obviamente a través de la administración pública se viene generando, esto ya viene desde el gobierno, es el RUP, que es un registro único de proveedores. Esto es con el objetivo de generar generar una ampliación de que los proveedores, no solo de la localidad, también a nivel, digamos, provincial y nacional, por donde puedan participar. Esto es a través de un sistema nacional de contratación pública, en los cuales le permite, por ejemplo, ser oferente, no necesariamente tiene que irse a ofrecer sus productos a las instituciones donde están ubicadas. Por ejemplo, lo puede hacer a través directamente del portal de compras públicas, si se lanza una institución pública, lanza que requiere contratar materiales, y yo al momento de estar calificado, obtener el RUP, dentro del CERCOP, yo veo las invitaciones que hacen las instituciones públicas, entonces yo ahí puedo, de acuerdo a mi actividad que yo esté brindando, sean servicios o materiales, yo puedo participar. Eso es un campo, digamos así, en la página virtual que me permite a mí ser oferente, que puedo ofrecer mis productos o servicios, digamos, no solo acá en Girón. Si en Cuenca, en otros cantones, lo están lanzando una oferta en adquisición de bienes y servicios, lo puedo participar. No necesito una presencia física para ir a dejar mi proforma o mi propuesta. Es decir, vamos a poner un ejemplo, en Santa Isabel están necesitando materiales de construcción. Una ferretería gironense está con su RUP todo legal, puede entrar a ese tipo de ¿cómo se llama? De proceso de oferencia. Y decir, yo también puedo participar, y en caso de que se dé ventajoso para el proveedor local, puede vender a Santa Isabel. Sí, básicamente, por ejemplo, es un ejemplo claro que nosotros lanzamos al CERCOP, al proceso de contratación, el tema, digamos, de adquisición de materiales. Entonces, yo al momento estar obtenido mi RUC en el portal de compras públicas o el CERCOP que le maneja, por ejemplo, yo puedo enviar mi oferta a través de la invitación que manda, porque nosotros cuando subimos una adquisición al portal, eso llega a la notificación a los correos, o yo puedo ingresar a la página de compras públicas y ver las ofertas que están lanzadas. Entonces, eso me da a mí, por ejemplo, si yo cumplo los parámetros o las bases que establece cada institución, yo
tengo la posibilidad y si cumplo con todos los requisitos, obviamente, de ser oferente. Obviamente ahí llega un proceso, hay un proceso de que tienen establecido para nosotros ofrecer nuestros bienes o servicios, obviamente viene un proceso de la puja, la negociación, todo eso. Pero nosotros sí. Hay un concurso de adquisición de, por el tema de bienes o servicios en otros cantones. Si las personas de aquí, proveedores de la localidad, tienen el RUC, pueden acceder y ser oferentes para ofrecer los bienes o servicios. Ahora, para la obtención de del RUC, muchas personas a veces se tiene la idea de que es un proceso complicado y como estar en esa situación, mejor dice, no participo o no me inscribo. ¿Es así de difícil esto? Básicamente no es complicado, como lo informé en la reunión que tuvimos, sino que a veces siempre es un poquito el recelo que se tiene, digamos, por un poco de desconocimiento. Realmente obtener el RUC o el RUB no es complicado, es fácil, como digo, por eso incluso es la prioridad hacer esta capacitación, porque a veces por desconocimiento no lo hacemos y obviamente la capacitación va a establecer 50% teoría y 50% práctica, porque el objetivo es de que se ingrese a las páginas respectivas, tanto del SRI como del Compras Públicas, y indicarles cuál es el proceso de hacer todo el trámite, porque para sacar el RUC o el RUB, los requisitos son similares. Entonces, yo creo que a veces por desconocimiento nosotros no lo tratamos de hacer. Entonces, justamente este taller es para informarles cuáles son los requisitos, los procesos a seguir. Incluso hay la institución, el IEPS, que es el Instituto de Economía Popular y Solidaria, se está manteniendo conversaciones para que ellos nos ayuden también unas capacitaciones. La que vamos a hacer ahora no va a ser la única. Se aspira también a futuro trabajar con ellos porque ellos también son una entidad que nos acompaña en el proceso de legalización de todas las asociaciones existentes, si es que acá en Girón, y para nosotros, digamos, ser, no solo, digamos, darles la información, decir, esto es lo que tienen que hacer, hasta ahí se quedó. Sin embargo, se busca buscar alianzas estratégicas, en lo cual de ser, aparte de informarles, ser, digamos, asesores para que ellos puedan obtener el RUC o el RUB en este caso. Proveedores que tienen el RUC entran a un proceso de una especie de puja entre quienes están legalmente constituidos, y en base a ello es que se asignan las compras hacia determinado negocio, ¿es así? Sí, dependiendo del bien o servicio. Por ejemplo, hay de lo que se establece el CERCOP o Compras Públicas, establecen los parámetros de la metodología, digamos, de contratación, que es ínfima cuantía, subasta inversa, lo que es catálogo electrónico. Entonces, simplemente eso depende básicamente del bien y del monto a adquirir. Sin embargo, por ejemplo, la primera fase de contratación que lo podemos hacer es a través de un catálogo electrónico. A veces nos ha tocado a nosotros por materiales de oficina de comprar a través del catálogo electrónico, proveedores de Cuenca por 17 o 20 dólares nos vienen a dejar acá, y hay cosas que acá nuestros proveedores de la localidad lo tienen, sin embargo no participan porque no tienen el RUC. Entonces es importante, como digo, involucrar a todos los proveedores de la localidad. El proceso para la puja se maneja dependiendo del monto, obviamente se va negociando, se sube un presupuesto referencial, y ahí, digamos, hay dos o tres oferentes, se va, digamos, a la parte que se le llama la puja, y ver, digamos, con cuál se baja más el monto o se acerca al presupuesto referencial que sube la municipalidad. Obviamente se adjudicará al que se cumpla o acepte las condiciones de la institución. Usted manifestaba de que en este caso de que hayan oferentes locales y de otros lugares, tiene una cierta ventaja el oferente local. Básicamente eso consta en la Constitución, como le digo, en la parte de las leyes de la ley de contratación, lo establece claramente que se debe dar prioridad a los proveedores de la localidad. En caso de no haber la participación o no existir el bien o servicio a contratar, se tendrá básicamente que buscar fuera de la localidad. Entonces, justamente este es el objetivo, porque muchas veces nosotros lanzamos un producto y nosotros conocemos que lo hay acá, pero sin embargo no existe la participación de los proveedores de acá. Ya. Ahora, esto, para tener mayor conocimiento de todo este tema, se estaba organizando una nueva reunión. La de la semana pasada informábamos, tuvo poca asistencia, pero la intención es de que exista mayor participación de proveedores de servicios y bienes aquí del Cantón Girón. Si reiteramos, por favor, la fecha y lugar y hora de esta nueva reunión.
Bueno, sí, quisiera hacerle una cordial invitación a todos los proveedores de acá de la localidad de Girón. Se hizo algunas invitaciones, también se publicaron en diferentes medios, de que el día de mañana asistan a una reunión a las 4 de la tarde en la sala de sesiones de la municipalidad. Como le dije, el objetivo es de capacitar a los proveedores de acá de la localidad. El curso es gratuito, simplemente, como lo dije ya en la reunión que tuvimos, es de poner el optimismo y las ganas de nosotros para aprender. Como le digo, no va a ser la primera capacitación, se va a hacer, digamos, a futuro, si necesitan. Obviamente, la primera capacitación no se conoció todas las necesidades que deberían, o satisfacer las necesidades de nuestros proveedores, y ahora más adelante, obviamente, con las recomendaciones y sugerencias de los proveedores. Esta reunión es básicamente para conocer cuáles son las necesidades, porque nosotros como municipalidad podemos establecer, digamos, dar la temática a impartir. Sin embargo, también necesitamos conocer, digamos, hasta el nivel de conocimiento de nuestros proveedores. En base a eso, hacer un análisis, se tiene, digamos, ya establecido los profesionales que nos van a ayudar desde el SRI y desde el SECAF para impartir estos talleres que van en beneficio de nuestros proveedores de Girón. ¿Hay algún cupo? De acuerdo a las conversaciones que se han mantenido, tenemos un cupo de 32 personas. Sin embargo, como lo habíamos acordado con el consejo y en la parte administrativa, en caso de existir un mayor número a los 32, que es el cupo límite que tenemos, se establecería en dos fechas este mismo taller, en lo cual el objetivo, como digo, es básicamente capacitar a nuestros proveedores. Bien, gracias a la ingeniera Carmen Fares. No sé si algo más tiene que adjuntar a lo que ya se ha manifestado antes de cerrar el diálogo. Muchas gracias por la invitación y una vez más invitar a los proveedores para el día de la mañana, la reunión que vamos a tener a las 4 de la tarde en la sala de los concejales, que será, como le digo, el objetivo es, y espero que lo aprovechen, la invitación. Como le digo, el curso es totalmente gratuito, que va a beneficiar a los proveedores de acá de la localidad. Gracias. Gracias. Nuevamente a la ingeniera Carmen Fares. Nos vamos a un corte comercial. Enseguida estamos de retorno con más de Noti Girón.